¿Quién se le dice a Manolo? ¡Alcalde! ¿Quién se le dice a Manolo? ¡Alcalde! Disculpadme, de verdad, buenas noches, disculpadme, pero no podía dirigirme a vosotros sin estar presente la persona que más se ha sacrificado por esta victoria electoral, que ha sido mi mujer, de verdad. No podía. Solamente puedo decir gracias, gracias de verdad, gracias de la manera más sincera que tengo. Estoy no emocionado, estoy muy emocionado, porque Antequera nos ha dado una responsabilidad la cual vamos a responder con creces. Esta victoria absolutamente histórica, porque ha sido y está siendo histórica, solamente puede ser devuelta con la responsabilidad que conlleva el cariño, el amor y la dedicación a esta bendita ciudad que es Antequera. Lo que más amo, lo que más me motiva, lo que me lleva cada día a levantarme y a luchar diariamente para conseguir lo mejor para los míos, que sois vosotros, los antequeranos, las antequeranas, los niños, las familias, las personas mayores, a las que queremos hacerle mejor la vida. Ese es el regalo que nos ha hecho Antequera, queridos compañeros y queridas compañeras. Y tenemos que responderle. Tenemos que responderle con lo mejor de nosotros mismos, con lo mejor que llevamos dentro. Vamos a darlo todo a partir de ya, de mañana, y a partir de la toma de posesión del mes de junio. Un nuevo equipo, renovado, pero absolutamente implicado, con incorporaciones, pero con la experiencia de personas que saben lo que es gobernar Antequera y saben lo que es darle lo mejor de nosotros mismos a Antequera. Le doy las gracias a los miles de antequeranos que hoy han ido a votar. Los que han ido a votar a las cuatro fuerzas políticas que hoy nos hemos presentado a las elecciones municipales. A todos y cada uno de los antequeranos le doy las gracias. No solamente le voy a dar las gracias a los que con su voto no han respaldado, que también, sino a todos los que han ejercido el derecho del voto para conseguir una Antequera de futuro. Gracias de verdad. Gracias a los que han confiado en nosotros. Nos habéis dado mucho, mucho, muchísimo, y os lo vamos a devolver con creces. Gracias a los interventores, los mejores interventores, los mejores. Los que hemos sido más, los que hemos estado a pie de cañón, en cada mesa, en cada urna, en cada colegio. Gracias de corazón. Sin vosotros no sería posible la democracia en Antequera. Y gracias a esta ciudad, bendita, bendita ciudad, que no ha tenido hoy ni un problema, ni un incidente. Somos ejemplo. Gracias a los que habéis confiado en nosotros. Y a los que no habéis confiado, os voy a decir que vamos a trabajar constantemente para que dentro de 4 años volváis o penséis que se puede confiar en nosotros, porque solamente nos guía una cosa: Antequera, siempre, siempre, siempre Antequera. Y os digo una cosa, gracias de verdad a los que nos habéis apoyado, a los que habéis estado aquí. La responsabilidad es tan grande. Nos habéis dado más concejales que nunca en la historia de la democracia de esta ciudad. Y no os vamos
Y no os vamos a defraudar. Y no os vamos a defraudar. No os vamos a defraudar. Hoy quiero acordarme de todos y cada uno de las personas, de todas y cada una de las personas que hicieron este gran proyecto. Este gran proyecto que es una familia que solamente tiene un denominador común, la lucha por Antequera. Y estoy viendo a mi amiga Ana Corredera. Gracias, Ana, por estar siempre presente. Le doy las gracias a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano, a mi amigo del alma, que hoy está en Málaga, porque tiene que obedecer y tiene que estar pendiente de las cosas grandes de la provincia. A mi amigo José Ramón, Jota, a mi Jota Carmona. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los interventores, de verdad, de los apoderados, a todos. A todas y cada una de las personas que han conformado esta maravillosa candidatura que ha hecho historia en Antequera. Que ha hecho historia, de verdad, gracias, porque habéis dado mucho, mucho de vosotros mismos, de vosotras mismas, para conseguir dar ese paso adelante y representar y querer servir Antequera. Estoy muy contento, muy satisfecho, pero la responsabilidad es todavía mayor. Os prometo con todo mi corazón y pongo en mi corazón a todos los míos que vamos a darlo todo por esta bendita ciudad y no se nos va a subir a la cabeza este resultado, sino simplemente se nos va a subir a la cabeza la actitud de servir por 14 veces a esta bendita ciudad como lo llevamos haciendo 12 años. Gracias de corazón, viva Antequera, que Dios la bendiga. Gracias. Que Dios bendiga Antequera y os bendiga a todos vosotros que sois lo que hacéis grande esta ciudad. ¡Gracias! ¡Vamos!